What? There's no monitor, we could get that set up. No monitor? What does that mean? You won't be able to hear what you're playing. That's too pues bad. Pues improvisen, o sea, no se van a oír, güey, pero... How? Can you play without a monitor? Escúchate en tu mente, ca. Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Latino, un programa para la comunidad latina del oeste de Michigan y por supuesto para el público en general. Esta noche tenemos como invitados al grupo Llave Norteña. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo bien, se llama? ¿Cómo se llama? José Martínez. José Martínez, es el cantante. Bueno. Segunda voz, ¿verdad? Segunda voz y animador. De todo, poco. Un poquillo todo ahí. Y aquí nos seguimos con con Héctor Garibay, que es un viejo conocido aquí de Tiempo Latino, que siempre canta, toca. Así es, ahora aquí estamos tocando el bass con el grupo Llave Norteña. Aquí andamos de integrante, ya me siento a gusto con ellos y es un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo, así que pues... Le damos las gracias a todos los televidentes que están viéndonos y vamos a complacer aquí al amigo Pablo Bello con su mañanitas, porque es mañanitas. Cumpleaños. Gracias, gracias. Es cumpleaños del compa. Espérate, deja, presento a toda la banda. Acá el acordeonista, ¿cómo se llama acordeonista? Rolando Castillo, acordeonista. Rolando Castilla, el acordeonista. Víctor Ramos. El bajo sexto. Víctor Ramos. Víctor Ramos. Y por acá tenemos al baterista. Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez. Y pues arránquense con las mañanitas. Open the door. March. So they can hear the music, man. Aquí vengo saliendo de por acá. Gracias, gracias. Bueno, y cuéntenos cuándo empezaron este grupo o dónde se conocieron, en un bar o... Primero, José. En un café. En un café. Okay. Fue en un café. Que desbaratando grupos y grupos para hacer uno. Oh, que desbarataban grupos y grupos para hacer uno. Nada, y luego, ¿qué pasó? Formar la llave. Para todos formar éramos la llave, la llave de sol o la llave de fa. La llave de sol. Y también tenemos aquí como invitados a Lupe Ramos Montini.
¿Cómo está? Ven a presentarte. Ella es miembro de la Junta Directiva de Educación. Hola, ¿cómo está todo mundo? Aquí estoy con el Tiempo Latino, con el señor Pablo Bello y el grupo que nos acompañó con las mañanitas como a ofrecerte a ti para tu cumpleaños. Y estoy agradecida por la invitación, en la invitación que se me ha dado este día de venir a visitarte en Tiempo Latino y hablamos más al rato. Pero, cuéntanos algo de la mesa directiva de la educación, de lo que está pasando en Michigan. Tenemos muchas cosas aquí, por ejemplo, tenemos una nueva gobernadora, fueron el sábado antepasado estuvimos aquí en el Museo Público de Grand Rapids y vino la gobernadora, que se llama Gretchen Whitmer, y vino el señor Gilchrist, que es el Lieutenant Governor, es el asistente de la gobernadora, y estuvimos aquí con todo el público en Grand Rapids. Se llenó el museo y vi, vamos a decir, dos manos llenitas de hispanos. No fuimos muchos, pero los que estábamos allí... ¿Faltó llave norteña ahí? Faltó la llave norteña y la música mexicana. La gobernadora y todos los encabezados estatales en el último nivel arriba son todas mujeres. Estamos haciendo historia porque nunca jamás había visto que todas las cuatro posiciones de clave en el estado fueran mujeres. Así es que estamos bien orgullosas. Como está la gobernadora, está la procuradora general, está, ¿quién más? Secretaria de estatal. Y también que tenemos, tuvimos la... El informe de gobierno del Trumpas. Sí, anoche fue ese Trumpas que habló. Barbaridad y media, ¿no? Barbaridad y media. Yo te voy a decir la verdad, yo no lo escuché, yo no voy a perder mi tiempo escuchando una persona tan. Puras barbaridades. Tan pero bruta. La gente le aplaudía. Puras pero la gente que la aplaudía son brutos también. Pues sí. Y eran puros de la R, los republicanos. Ellos son los que se paraban. Lamentablemente. Sí. Pero todo lo que él dijo era mentira o. Puras mentiras. Sí. Lion Chief. O él le ponía para que se oyera como era que era verdad. Pero. La gente, vamos a seguir porque ahora tenemos el Congreso, que son demócratas, así es que hay balance y van a estar en arriba de... Las mujeres estaban vestidas de blanco, Lupe. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estaban vestidas de blanco? Bueno, yo he leído diferentes razones. Por el voto, ¿no? Bueno, por el voto de women's suffrage, yo no sé cómo se dice en español. El sufragio de las mujeres, el voto de las mujeres. Hace 100 años que nosotros obtuvimos esa oportunidad de votar y así es que estaban celebrando. Ahora hay 100 mujeres en el Congreso y son 100 años que tenemos el voto y ellas estaban usando blanco para significar el aniversario. ¿No? Y en las 100 mujeres que están en el Congreso. Porque déjeme decirles que hace 100 años las mujeres no podían votar. Exactamente. Y gracias a los demócratas, las mujeres ahora pueden votar. Bueno, ¿verdad? No a los demócratas, a las mujeres que pelearon. Bueno, las mujeres. Que pelearon por el privilegio. Vivan las mujeres. Vivan las mujeres. Porque, así es que todos los movimientos tienen que haber líderes. Y en este caso... había muchas mujeres, las echaban a la cárcel, las golpeaban, las maltrataban. Imagínense, estas mujeres salían a la calle a manifestarse para obtener el voto, para poder obtener el derecho a votar. Exactamente. Y la policía las golpeaba, las metían a la cárcel. Los hombres
No, no nomás eran los policías, no. Bueno, los gobernantes. El público, ¿no? El público general. La gente, ¿no? El público general. La gente las agredía, ¿no? Sí. Y fíjese ahora, en las mujeres muchas no votan. Y, pero mira, ahora ganamos muchas posiciones también. Claro. Así. Bueno, ¿y qué nos van a tocar o qué? Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué? No, pues, estamos modificando ahorita. ¿Qué cancioncita van? Pues traemos muchas canciones. Cumbia, mucha norteña, baladas. ¿Qué? ¿Cuál sigue? Un poco. La onda es de que... No nos podemos escuchar y estamos un si poco... Si no escuchamos el acordeón... Sinfónicos estamos aquí. A ver, ahorita abro la puerta. Estamos muy sinfónicos. Si hubiera la forma de que se conectaran esa bocinilla y van a ver estamos teniendo problemas técnicos, pero a ver, vamos a apelar a su ingenio y a su buena voluntad para que nos toque nuestra cancioncita, ¿no? Y ahorita, bueno, es que hacemos música, no milagros. Y ahorita, aquí les va otra vez, Llave Norteña con... ¿Cuál se van a tocar? Bueno, pues vamos a ver qué, a ver si se nos a ver con cuál podemos... ¿Quiere salir por ahí señal, a ver si sale por ahí algo, ya sea norteñito, una cumbia por ahí, una rancherita, o... Ahorita le damos por ahí, a capela con el baloncesto. Bueno. A ver, déjale. Ok, vamos a enviar esta bonita melodía, una bonita canción norteñita por allí, para las personas que están por allí viendo el grupo Llave Norteña, por allí, el canal 25, local de Grand Rapids. Esto se llama Amor Limonero, a ver qué tal sale. Gracias. Por ahí echar algo que sea, cambiar la tantilla por ahí, porque tenemos por ahí los problemas, ¿verdad? Con lo que es el acordeón, a ver si se ve poquito. Así que, échale. Yo no quisiera ocasionar obra que tu alma es buena por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ya quieres volar. Yo no quisiera hablar de despedidas, pues se deshora que tu alma es buena por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ya quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Ocasionarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ya quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos
la banda, ¿verdad? No, nos podemos escuchar por acá para... Yes. Bueno, bueno, pues gracias, gracias, gracias. Bienvenidos, bienvenidos una vez a Tiempo Latino. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, pero pues están haciendo... Dicen que se oye muy bien en el... Ellos están escuchando bien. Pero bueno. Lupe, Lupe, necesitamos tu ayuda aquí para que nos vengas a platicar un poquito. Lupe, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué más nos cuentas de esta, Bueno, también les quiero platicar que el sábado pasado los demócratas tuvieron la convención estatal y escogimos un encabezado nueva. ¿Y saben qué? Fue mujer. Eligieron una mujer. Elegimos por la primera vez en la historia del partido. ¿El Partido Demócrata? Sí, así es que ya, es la encabezada estatal del Partido Demócrata. Y es, se llama Labora Barnes. Así es que esa fue una... ¿Labora Barnes? Barnes. Barnes. Yes. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer ella, Lupe? Va a dirigir el partido y vamos a ganar las elecciones en 2020. Así es que de ahora hasta el 2020 nos estamos preparando para las elecciones. ¿Ella va a ser gobernadora? Vamos a elegir el presidente nuevo el 2020. A nivel nacional. Nos estamos preparando para eso. No más trompas. No más trompas. Ojalá. Ojalá. Si salimos a votar. Si votan. Y los hispanos nos tenemos que destacar porque estamos creciendo en número, pero también tenemos que avanzar en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del país, ir a votar, estar embrucados en las elecciones, en las campañas. Así es que va, el 2020 es un año muy especial. También el 2020 va a haber el censo nacional, cuando se cuenta toda la gente del país. Cada 10 años es un censo, ¿no? Sí, esa cuenta es bien especial y bien importante, así es que todos los hispanos nos tenemos que salir, que nos cuenten, cada casa van y cuentan cuántos. Es muy importante que cuenten a la gente, porque de esa manera el gobierno federal distribuye ingresos, ¿no? Distribuye dinero para las escuelas, para los hospitales, para las carreteras, para todo, para los servicios sociales. Es muy, muy importante. No tengan miedo, porque ojalá que el Trumpas ya no esté ahí. Ojalá. Y entonces nos podemos ser contados sin temor, ¿no? Sí, hay muchos grupos, organizaciones nacionales de que nosotros como hispanos somos encabezados. Así es que una de las cosas que trabajamos bien fuerte es que en ese censo, en las preguntas, no podían poner eres ciudadano. Sí, el Trumpas y su administración tramposa, pues puso una pregunta ahí capciosa que le preguntaba, ¿es usted ciudadano de los Estados Unidos? Para atemorizar a la gente para que no participaran en el censo, pero los demócratas se opusieron y otras personas se opusieron. Muchos grupos nacionales que están compuestos de hispanos. Organizaciones no lucrativas que se organizaron para oponerse a esta medida draconiana de la administración del Trumpas. Y ganamos. Y quitaron esa pregunta del censo. Y así para que entonces los hispanos no tengamos temor cuando vengan a contar la gente que vive en cualquier cosa. En casa, entonces nosotros no vamos a tener el miedo que teníamos si vamos a contestar esa pregunta. Entonces ya saben, no tengan miedo, porque retiraron esa pregunta del censo y ahora si llegan a su casa y les preguntan, ¿cuántos hijos tiene? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? No tengan miedo. No son de la inmigración, son gente que está
tomando a cabo este trabajo del censo. Información. De contar todas las personas que viven en los Estados Unidos. No si son ciudadanos o no. ¿Cuántas personas viven en los Estados Unidos? Para lo que dijiste tú, para las impuestos que vengan a nuestro estado, para mejorar nuestras vidas de nuestros hijos, de nuestras familias. Y claro, porque si uno dice, bueno, tengo, ya saben cómo son los latinos, que como conejos, y dicen, no, pues tenemos, tengo 20 hijos, y ya con eso, bueno, 5, ¿no? Tengo 5, y bueno, necesitamos escuelas para los 5 hijos de Juan, y necesitamos hospitales, necesitamos carreteras, necesitamos infraestructura, puentes. Es muy importante que se... Que se cuente toda la gente. Que usted, no tengan miedo, porque el censo es una organización independiente. Son trabajadores del Estado que no están conectados con inmigración, pero que necesitan información para distribuir los recursos de una manera equitativa en la comunidad. Por ejemplo, aquí en Grand Rapids, que somos el 8% más o menos, ¿no?, de la población. Imagínense, ese es un número significativo aquí en Grand Rapids, de que representamos este número en la población, esta cantidad de personas. Y nos trae el dinero que necesitamos. Entonces, y de esa manera, es la única manera que el gobierno federal dice, bueno, vamos a asignar tantos millones para las escuelas públicas, tantos millones para las carreteras, para componer las calles, componer las escuelas, componer los puentes y muchos otros servicios que necesitamos aquí en Grand Rapids, en Michigan y a nivel nacional, ¿no? Sí. Otra cosa que yo quisiera mencionar esta noche es el comité para honrar a César Estrada Chávez. Que fue un campesino él, y entonces él logró formar una organización para proteger a los trabajadores agricultores. Y César Chávez es un líder emblemático de la comunidad latina, porque él era un campesino que luchó por los derechos de los trabajadores del campo. Él logró que se pusieran baños en los campos en los campos de cultivo, que se respetaran los derechos de los campesinos, de la gente que trabaja en el campo. Y mucha gente desafortunadamente no los conoce, pero gracias al trabajo que está haciendo Lupe Ramos Montini, mucha gente ahora ya conoce a César Chávez. Ella organiza una marcha en marzo, ¿verdad? El 14 de marzo tenemos la marcha de justicia social y caminamos ahí por la Greenville. Y caminamos hacia la iglesia de Potter's House Chapel, y allí tenemos una ceremonia, unidad en la comunidad, y los estudiantes y la comunidad elegidos están todos invitados. Caminamos a las 11 del día y luego vamos a la iglesia, y como a las 11 y media tenemos la ceremonia. Y luego vamos al Maya, al restaurante Maya, y tenemos una cena una comida, porque es en la tarde, y a celebrar lo que hemos hecho. Así es que el 14 de marzo, es el natalicio de César Chávez, ¿no? Sí, es el cumpleaños, como el cumpleaños tuyo. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué? Otra cancioncita, ¿no? Ahí, improvisen ahí, la luchita, la buena voluntad. Con mucho gusto, ¿no te echamos aquí va Llave Norteña con nosotros. Gracias, Lupe. Ahorita regresamos con Lupe. Aquí viene... Tiempo Latino, Llave Norteña. Por ahí vamos, por ahí a improvisar una canción, sí, un corrido por ahí para todos ustedes, porque por ahí el acordeón del amigo Rolando, pues es eléctrico, ¿verdad? Y no está trabajando. Tenemos por aquí problemillas con lo que es el audio, no sé qué pasó, pero bueno, gracias por ahí a todos. Vamos a hacer un chubasco. Un chubasco ahí improvisado por ahí. Órale, sale pues. Ahora. Vamos. Thank you.
le sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. Como a las 12 se embarca Lupita, embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco y detenerles una navegación. Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco. Teñito por ahí para todos, por supuesto. Gracias por los aplausos. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues regresamos aquí con Tiempo Latino. Bueno, gracias, gracias por este, por la buena voluntad aquí, por los problemas técnicos que estamos teniendo, pero este, bueno, y que cuéntenos de su grupo, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué? Pues es que ahorita estamos teniendo problemas con el radio y no lo podemos escuchar. Eso nos agüita. Nos agüita, no se agüite, no se agüite. El que se agüita pierde. No, que estábamos muy contentos, gracias por la invitación. ¿De dónde son ustedes o qué? ¿De dónde eres? Somos de diferentes lugares. ¿De dónde eres? De Oaxaca. Oh, qué bonito, ¿no? Me miró y dice, oh, por eso tan chaparro. Sí, a mí me gusta. Yo conozco. Yo soy trevo. Está un poquito más alto. Yo conozco. Parro, pero guapo, eso sí. Yo conozco Oaxaca. Diego, si no me alabo yo, que me alabo. Pues claro, claro, claro. Y bueno, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo tienes cantando o qué? No, pues. Desde chiquito, ¿no? Desde cuando tu mamá te mandaba por las tortillas, ponías a cantar, ¿no? No, desde chamaco me gustaba la música y pues por ahí andaba echando a perder los grupos, me subía a cantar y esto con otros. Hasta que encontré aquí a los amigos y dije, no, pues, gente, y aquí sigo con ellos por ahí echándolos a perder igual. Y mientras sigas pagando, te seguimos ocupando, pues, ¿cuál es el problema? ¿Y qué onda allá atrás con el baterista? ¿Cómo se llama otra vez? Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez, ¿y qué nos cuentas, Gerardo? Pues, primero que nada, gracias por la invitación, canijo. Desgraciadamente bienvenido, o desafortunadamente, pues, no contábamos con esto así, ¿verdad? Pero, pues... Más que nada aquí, gracias la verdad por habernos invitado y gracias. Primeramente Dios, volvemos a venir más organizaditos, ¿no? Primero Dios, sí. Y puro para adelante, compa, para atrás ni para agarrar vuelo. Órale, ¿de dónde? ¿De Jalisco, no? Puro Jalisco, compadre. ¿De qué parte de Jalisco? Merito, Guadalajara. Órale. Allá en Jalisco, órale, donde están los hombres. Sí, sí. Ahí pregúntenle al del Base. Y ¿de qué parte de Jalisco? Ahí cerca de Guadalajara, compadre. ¿Son colonias o qué allá? Sí, ahí es un, pues realmente un rancho más que nada, yo vivo en el rancho. Órale. Estilo Espinosa Paz, compadre, soy de rancho. No, pues qué bueno, ¿no? Sí.
Y acá el acordeonista que no suena su acordeón, lamentablemente, pero ¿de, qué, pero de dónde? Ahí, ¿Jalisco? Ahí estamos hablando, no, Veracruz. Oh, mira. Veracruz, ya sabes que solo Veracruz es bello. Ah, órale. Veracruz. Pues yo también soy bello. Claro, yo soy bello, Veracruz, rinconcito donde hacen las olas. Sudido. Las olas del mar. Te vamos a contratar de cantante. Te vas a quitar la chamba, José. ¿Y cuándo, cuánto está padre el acordeoncito? Nada más que, bueno, pues sí se oye allá, ¿no? Sí, sí se oye, sí, se oye, pero... Solo que si no nos escuchamos acá, pues no... Pero pues, ahí, lo estamos adivinando, haciendo lo que... Pues, ahora sí que tratando haciendo de hacer, magia, haciendo magia aquí, milagros. ¿No? Y por allá, ¿el bajo sexto qué? Yo soy originario de Control Tamaulipas. De... Que es de Matamoros. De Matamoros. Municipio de Matamoros. ¿No? Puro norte, sí. Puro norte... Oye, qué padre. Tengo un rato en la música, comencé como a los 17 años. Órale. Estuve trabajando un tiempo y me tocó la oportunidad y el gusto de conocerlos a ellos aquí. Y seguimos echándole ganas, ¿verdad? Aunque haya, ¿cómo le diré? Problemas y fallas en el camino, como quiera, tenemos que echarle ganas y nos gusta esto y aquí andamos. Bueno, pues ya, llamen a Llave Norte. ¿Cuál es su teléfono? Ah, por aquí, me puede llamar al 616-885-8604. 616-885-8604. Pues ya saben, Llave Norteña. Así los encuentran en el Facebook, en YouTube también. También están en Facebook y en YouTube. Los encuentran como Llave Norteña. Así es, con doble L, no lo pongan en Y, por favor, si no, no lo ponen atrás. Y bueno, pues ya saben, ahí los encontramos. Oye, a mí me fascina este instrumento, se me hace muy, como... Muy chévere, ¿no? Sí, pues es la música, cualquier instrumento es bonito, ¿verdad? Tener un gusto por la música, ¿verdad? Pero a mí también me fascina, igual que a cualquier ¿cuánto, otro. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el bajo sexto? El bajo sexto tengo tocando pues desde que tenía como unos 16 años hasta la fecha, hasta ahorita. ¿Pero empecé con la guitarra o con directamente? ¿Con la guitarra? Sí, comencé. ¿Y cuál es la diferencia entre un bajo sexto y una guitarra? Pues yo no miro diferencia, porque en la guitarra, los tonos de la guitarra, pues... ¿Es lo mismo? Sin querer, estamos pisando los mismos tonos del bajo sexto, ¿verdad? Pero los mismos tonos de la guitarra están en el bajo sexto. En el bajo sexto. El sonido cambia, nomás que es doble el sonido. Sí, suena como eléctrico, ¿no? Sí, ese instrumento se hizo para tocarse directamente con el acordeón. Para acompañarse. Por eso se llama bajo sexto, ¿verdad? Antes que saliera el bass. Órale. Y esto se usaba en los ranchos. Pero como ahorita ya hay más tecnología, pues usamos el bass. Y nos evitamos un poquito más de trabajo en el instrumento. O sea, nomás para que haya más ruido, ¿verdad? Para que haya más ruido, más que nada. Órale. Sí, puro ruido, viejo. Bueno, pues otra cancioncita, ¿no? ¿O qué? Échalo a otra, sí. Échalo a Laurita Garza, a ver qué nos sale. Hagan magia, ¿no? Sí, vamos a hacer magia. ¿Cuál va? Laurita Garza, algo. Órale. Viejito, pero bonito. Un corrido. Bienvenidos a Tiempo Latino. La sostenido. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, y el otro el de Laura Garza. Cariño del alma mía.
no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres, como antes sí me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada, ni su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató la orilla. Gracias por los aplausos. Por supuesto, gracias por los aplausos por ahí. Y por ahí los saludos, por ahí también los que están por ahí escuchándonos, por supuesto, tratando de hacer lo posible por acá, de echarle ganas, ¿verdad? Llave Norteña para todos ustedes. Claro. Regresamos con Llave Norteña. Bueno, qué bueno. Lupe, necesitamos aquí tu ayuda para que nos vengas a seguir platicando de los grandes logros. Ahí de... una canción que se llama Tengo a mi Lupe con su boquita risueña. López de Texas. De Huestlaco. Sí, cerquita de Matamoros. Así es. Y es Ramos, a lo mejor somos primos. No sabemos, el mundo está bien pequeño ya. Bueno, Lupe, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué más pasa aquí en Michigan con la... Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar aquí en la ciudad de Grand Rapids, porque se están postulando diferentes candidatos para la comisión de del. ¿Quién se está postulando? Está postulándose Wendy Phelps y Melinda Isasi para la segunda ward, el distrito segundo. El distrito de aquí. Número dos de Grand Rapids, ¿verdad? Sí. Y esas elecciones son primarias y pasan la primera semana de agosto. No estoy segura exactamente qué día, pero la primera semana de agosto. ¿Hay que votar? Hay que votar la gente que vive en el segundo ward. Son los que votan. ¿Dónde está eso del segundo lugar? Está, aquí en este lado. Northwest, ¿no? No, ¿qué ward es este? Yo creo este es el primero. Allá, del otro lado de Division, es número 2. Y luego número 3. Nomás hay 3 áreas. El cuento que yo oigo es que quieren formar otro distrito por donde haya más hispanos para que tengamos un hispano por seguro elegido en la sí en la ya comisión. es tiempo de que tengamos un hispano ahí en la tú Lupe no ¿Qué? Yo no vivo en Grand Rapids. Tienes que vivir en Grand Rapids y tienes... Pues cerquita, ¿no? En las orillas, ¿no? Yo en la mera orillita Cascade, ¿no? En Cascade, pero yo no vivo en Grand Rapids. Pero vamos a tener esas elecciones y van a postularse otros comisionados el de aquí, el comisionado es John O'Connor y él va a correr de nuevo. Yo no sé si hay alguien que se está postulando a correr en esa posición también, pero él está corriendo en este área, en el West Side, como le dicen, Sí. ¿Y quién es tu gallo, Lupe? Ahorita yo estoy apoyando a Wendy Phelps. Ella nos ha apoyado mucho en el comité
las actividades del comité para honrar a César Chávez. Así es que las dos candidatas son buenas, otra vez estamos quebrando el glass ceiling. ¿Cómo están se dice? Rompiendo el cielo de cristal, ¿no? Ándale, las mujeres seguimos rompiendo. No, nos están ganando, gacho, ya, ¿no? Ya, ahora. Fíjate, ¿cuántas? ¿99 mujeres dices en el Congreso? 100. 100 mujeres en el Congreso. 100 mujeres. A nivel nacional, y luego aquí en Grand Rapids hay más. La alcaldesa es mujer. La alcaldesa es mujer. Así es que estamos avanzando en esos 100 años que nos dieron la oportunidad de votar. Hemos progresado bastante. Yo he estado envuelta en la política por muchos años y trabajé para muchos candidatos, para muy fuerte en el partido y los valores que representa el Partido Demócrata. Y entonces fue mi turno de yo postularme para correr para una posición y por eso estoy en la mesa directiva estatal de educación. Recibí como 2 millones de votos porque fue una posición estatal. Así es que yo estoy bien orgullosa que yo represento a nuestra comunidad en esa posición. Bueno, Lupe, ¿y qué es lo que necesita nuestra comunidad aquí en Grand Rapids? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? Bueno, todo el tiempo tenemos que tener el ojo en la educación. Porque la educación... Lo primero, ¿no? Sí, porque la educación es la puerta que... La llave norteña. Sí, estamos hablando de Texas para acá. La llave que te abre las puertas a mejores trabajos. La puerta de la oportunidad. Las mejores oportunidades. Las llaves de mi amigo. Las llaves de mi amigo. Sí, la educación. Así es que es bien importante que sigamos como comunidad, como familias, como padres, apoyando a nuestra comunidad, a nuestra juventud, para que sigan con sus estudios. Y sí, quizás un día de estos salga alguien de aquí, que es el gobernador hispano. Claro. Otra cosa que yo tengo que decir es que tenemos a Julián. Julián Castro. Castro, de San Antonio. Que fue el paisana de Lupe, ¿no? ¿Tú lo conoces bien, ¿no, Lupe? Sí, el comité lo trajo aquí a él. Él fue a Harvard, es un chavito. Son gemelos y se parecen igualitos. Y los dos están progresando, pero bastante bien, porque uno está en el Congreso Nacional y el otro fue alcalde de San Antonio. Está postulándose para la presidencia de los Estados Unidos. Y se postuló ya y anunció que está corriendo para presidente en 2020. Así es que vamos a tener el ojo. Creo que es el primer latino que se postula, ¿no? No, hemos tenido, ha habido varios. Y yo, mi tema es, vámonos con Julián en 2020. Vamos a apoyar a los latinos. Más cerca el micrófono. Quiere que me lo coma el micrófono. Así es. Bueno, y pues ya saben, a la escuela, a educarse. Yo los conozco bien porque yo fui reportero para un periódico que se llama La Prensa en San Antonio. Oh, sí, La Prensa es bien popular ese periódico. Yo conocí a los dos hermanos en una reunión que hubo en la alcaldía en San Antonio. Yo los conocí a los dos. Tenía como 35 años cuando fue el alcalde de San Antonio, estaba bien jovencito. ¿Julián? Uh-huh. Bueno, pues ya saben, apoyar a nuestros candidatos y nos vamos con otra cancioncita, ya casi ya nos vamos. Ya casi. Vamos a agradecerle aquí a nuestro amigo Héctor Garibay por haber traído a Llave Norteña aquí a Tiempo Latino, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido. Se ha aprovechado. Contentos y felices, aquí echándole las ganas, improvisando, haciendo la magia. Bueno, pues ya nos vamos, ya 7 minutos. Ahí nos cantan unas 3 cancioncitas de menos.
Y gracias, gracias Lupe Ramos Montini. Muchas gracias. Por haber venido a Tiempo Latino. Y feliz cumpleaños de nuevo. Gracias. Muchos años más. Claro, así que muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos amigos de Norteña, ¿verdad? Así que por ahí vamos a tratar de... Para todos ustedes, traemos de verdad muchas cumbias por ahí que suena sabroso por ahí, el bajo quinto o el bajo sexto, como le quieran llamar ahí el amigo Víctor. Hay mucha variedad de música ahorita, pues nomás unas cuantas por ahí para todos ustedes. Pero vámonos con algo bonito, ¿qué es lo que viene por ahí, Carucho? Secuestro de amor. Secuestro de amor, algo romántico para todos los románticos, ¿verdad? Sale. Dice más o menos así para ustedes. Para todos los románticos, ¿verdad? Los enamorados. Oiga, ya viene el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Por ahí hay que ir preparando el regalo para la esposa, para la novia, para la querida también. Bueno, ya casi nos vamos, pero pues improvisen otra, ¿no? Oh, sí, claro, ahorita, ¿por qué no? Tratamos de improvisar por ahí otra cancioncilla, una comisilla. Las mañanitas, ¿las quieres? Las mañanitas, órale. Una comisilla. Bueno, este fue Tiempo Latino, un programa para la comunidad del oeste de Michigan, la comunidad latina del oeste de Michigan, y por supuesto para el público en general. Este es
llave latina. A norteña. Sale pues a las mañanitas, por supuesto. Gracias, amigo, por invitarnos. Dios nos lo bendiga con muchos, pero muchos años más. Así yo que para adelante, para adelante. Y no se puede decir cuántos, ¿verdad? Bueno, no, de todas maneras. No, ya estoy ruco, ya estoy ruco. Ahorita nos invita por ahí, vamos a echarnos teclados. Claro, claro, ahorita vamos festejar. A ver cómo festejamos, ¿no? Ahora, pues, con las mañanitas. No, le toca a Héctor invitar. Sale. Ahora, nos dice más o menos así, las mañanitas, por ahí para el buen amigo. Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades al compañero, así que muchas gracias. Gracias por invitarnos, de verdad, estoy muy contento. Sobre todo ustedes, gracias, vamos. Gracias. Sí que sí. Adiós, adiós a todos. Las cumbiecitas se las quedamos de ver, o todavía alcanzamos tiempo, muchas cumbias, pero no sé si sale una cumbiecilla o hay nomás así, o algo por ahí, algo leve, algo tranquilo. La cumbia de la Negra Tomasa. La Negra Tomasa. No, la que quieran. Por ahí que más o menos. Que venga por ahí. Estoy en el... Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa. ¡Oh!